tengo tiempo para estar contestando mentiras, aclarando tonterías. Tal cual. Multiplica por cero las críticas. La ex reina de belleza Jessica Newton no se hace problemas tras la lluvia de críticas que le ha caído a la organización Miss Perú La Pre, tras dar como ganadoras a tres hijas de famosos peruanos, Kiara Villanela, Alondra Guarac y Gaela Barraza. Dispuestas a todo el mundo, ¿no? Porque la idea es que ustedes se conviertan en la voz de todas las que han competido, no solamente del top 10, sino de todas, han tenido oportunidad de conocerlas a todas y la... De otro lado, la ex reina de belleza se refirió a la posibilidad de que su hija Miranda ingrese a participar en un certamen como este, señalando que si lo hace, podría llevarse la corona. Yo tengo que hacer un pago a mis universos, yo tengo que hacer un pago a mis grandes, yo tengo que hacer un pago a mis supra, tengo que hacer un pago a cada uno de los certámenes. Escuchamos rumores de que haya participación a futuro de Miranda, le comentó el reportero. En una entrevista para el diario El Popular, Jessica Newton sacó cara por su competencia. Miranda, después de esto no lo sé, seguramente estaría con una corona, sentenció Jessica Newton. Miranda, pero seguramente estaría con una corona. No es la primera vez que elegimos una reina. Cuando una compite, hay la posición de ganar o perder. Si no estás preparado para perder, no deberías competir, dijo en respuesta a las concursantes que quedaron fuera del top 4 y que denunciaron que hubo fraude en la elección de las finalistas. Si no estás preparado para perder, no deberías competir. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Así que... yo me refería a que en ese sentido me parece que el concurso está arreglado de cierta manera. No que absolutamente todo esté arreglado.